eso. No te pierdas este show. Que Chaparro está contento, así que pongan atención. Cantarás con estrellas de verdad. Así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate que ya llegó Mar Chaparro, sí señor. Prepárate que ya llegó tu mar. Nos quedó muy bueno. Dar aplausos para todas ustedes. Perico, la banda, todo el equipo maravilloso que hace Tonight. Oye, ¿cómo están? Chuladas, ya las vi, chulados. Ahí, me da mucho gusto verlos a todos ahí, enchufados. Ay, se oye muy feo, ¿ah? ¿Eh? Se oye feo, perdón. Conectados por Zoom. Ah, ok. O como dice Pepe Zavala, por Zoom. ¿Verdad? Por el Zoom. Tengo que aclararlo porque si no al rato van a empezar ahí con el chisme de que Omar Chaparro, el conductor mexicano Omar Chaparro del programa Tonight, se agarró promoviendo la promiscuidad entre su audiencia. ¿No? Imagínate. Es que uno ya se tiene que cuidar de los escándalos. ¿A poco no? Claro. Ahorita hay que cuidarse de lo que dice, de lo que hace y también con quién te juntas. De lo que respiras. No sabes cómo me reclamó mi mamá. ¡Ay, no te juntes con Pepe Zavala, Junior! A mí que le da por hacer cosas sucias. Hay que cuidarse de los escándalos, porque los escándalos están a la orden del día, ¿no? Que te peleaste con tu pareja, escándalo. Que te vieron con otra, escándalo. Que resultó que era hombre, escándalo. Es que... Claro, los escándalos siempre han estado de moda entre los famosos. Y este es real, no porque el otro sea mentira, sino porque, literal, es de la realeza, ¿no? Oh, el del príncipe Harry. ¿Y cómo se llama? ¿Meghan qué? Meghan Markle. ¿Quiénes renunciaron a la corona? Ay, no me diga eso, señor. Wow. Pues qué mensos, porque una corona bien fría siempre es deliciosa. Pepe de Zavala. No, perdón. Quiero a la corona. No está hablando de la cerveza, de la corona. Ok, perdón, ay, perdón, Pepe señor. Zavala. Perdón. Ay, no se aguanta este muchacho. Qué bárbaro él. Oye, pero esto de renunciar a la corona no fue idea de él, fue idea de Meghan. Ah. Para que vean, muchachas, que ustedes nunca están conformes. Claro. O sea, se la pasan toda la vida buscando un príncipe azul, ¿no? Yo creo que es más fácil encontrar una canción de Bad Bunny que no diga groserías. Y encontrar a tu príncipe azul. Pues bueno. No me digas. ¡Pum! Se casó, hombre. Se fue a vivir al castillo. ¡Pum! Hombre. Y al corto tiempo, ¡pum! De repente dice, ay, ya me aburriste de príncipe. Ahora quiero que seas un hombre normal. Va a empezar. ¿Quién es normal? No, nadie. Yo pensé que Oscar era normal hasta que me di cuenta que no se llama Oscar, sino Oscar. Oscar. Me llamo Oscar. Oscar. No me digas Oscar, me llamo Oscar. Oscar. Esta mujer no quería un príncipe azul, solo quería un hombre azulado. Lo que todas quieren, ¿no? Es que yo no concibo, fíjate, Pepe, para que sí, me entiendas, sí, para que me entiendas cómo yo lo veo. Sí. Imagínate tú que tú tienes trabajando 24 horas en el desierto. Claro. Estás cantando en un concierto para puros árabes. Sí, sí. No, hombre, estás muriendo de sed. Y apenas te sale la voz. Nomás está en tu cabeza una cerveza fría. Como que más anhelas en el mundo es una cerveza con hielo en un tarro congelado. Después los árabes te sueltan, llegas a tu casa, abres el refri, está lleno de cervezas congeladas. La destapas así con el ojo de... Te la vas a tomar. Hijo. La dejas, cierras el refri y dices... No, mejor un té de gordolobo. Ah. Así es el caso, ¿no? ¿Y qué tal el caso de Ellen DeGeneres? A la cual sus trabajadores acosaron, acusaron de maltrato laboral. Y resulta que después de que gente de la producción
se quejó de esto. Ellen tuvo que pedir disculpas públicas y sus empleados la perdonaron, pero el público no. O sea, mucho público no le perdonó eso. Escandalazo. Y se notó en los ratings porque bajaron. Y es que eso de tratar mal a tu equipo, a tu staff, no está bien. Sí, señor, exacto, es lo que digo, exacto, señor. Es lo que yo digo. Perdón. A ver, ¿por qué me lo dice así como con cola? ¿Cuándo yo te he tratado mal, Pepe Zavala? Uy, señor, todo el tiempo. Si no es que vomito con lo de los viáticos, de verdad. Ya se me había olvidado. Pues a mí no, señor, porque todavía me deben ahí. Ya, Pe, no me armes escándalos. No me hagas escándalas. Escándalas. Y los deportistas no se escapan tampoco de los escándalos, como el caso del jugador de Barcelona. ¿Quién es? ¿El argentino, el mejor? No. ¿Lionel? Messi, señor. Messi. Resulta que un periódico filtró el contrato de Messi por 167 millones de dólares. ¡El contrato de Messi! O sea, ¿saben lo que yo haría con 167 millones de dólares? ¿Qué, señor? ¿Qué haría? Pues contrataba a Messi y quitaba el perico. ¿Amigos? Claro que somos amigos. Aunque tú también tuviste un escándalo, perico, ¿eh? Y sexual. No, que lo cuente. Ah, ¿no? ¿Me dejas decirlo? Sí, que lo diga. No. Sí. Ahí va la nota, esto es real. Sí. No. La nota que decía: agarran en conocido centro nocturno de Los Ángeles a Charlie Sheen dándole duro al perico. No, amigo. Se referían a otro tipo de perico. Pero de que estuviste en la nota, estuviste, amigo. Tenemos una gran noche, señora, señor, señorita. Estos artistas han dado escándalos, pero no vamos a hablar de ello, porque aquí vienen a divertirse, vienen a gozar, vienen a hacer el programa más ameno para ustedes, que se olviden de los problemas y de los escándalos. Está con nosotros aquí actriz, cantante, modelo, guapísima regiomontana, Fabiola Guajardo. Y está también con nosotros un chavo cantante, compositor, productor, ha hecho teatro, doblaje, El Rey León, ustedes lo conocen, es una leyenda, está aquí. ¡Kalimba! ¿Están listos para comenzar? Les pregunto, ¿are you ready? ¡Yes! ¿Are you ready? ¡Yes! Pues entonces, que comience la fiesta, esto se llama Club Night. Señor, qué barbaridad, qué bandota tengo. Estoy orgulloso de mi banda. Y aquí están mis invitados. Quiero que les den un fuerte aplauso, la verdad. Son mexicanos, los dos muy talentosos. Ella, pues ya lo dije, modelo, actriz, cantante, premiada, guapísima, está aquí. Y también un amigo que empezó desde los 4 años. Productor, cantante, bailarín, es todólogo y es puro talento. Están aquí, por favor. Recibámoslos con un aplauso muy grande. ¡Fabiola Guajardo y Kalimba! Se lucen, anda, se... Se lucen, quieren, siempre que vienen así cantantes, músicos, quieren lucirse, es como que ya se les hace, de aquí me lleva a hacer un disco, de aquí. Ya conozco a esa vara, ya sé. ¿Sí? Para él todo es un casting. Señor, siempre. Estamos en manteles largos. Manteles largos. No, bueno, claro. Tú trabajaste con Pepe Zavala, te produjo un disco. Produjo un disco espectacular, bueno, creo que fue el primer disco donde la gente me empezó a tomar en serio. Y agradezco mucho que haya sido con el señor Pepe Zavala, que de ahí partió todo, la verdad. Qué curioso, porque yo desde que tengo este programa y está Pepe Zavala, la gente me toma en serio. ¿Verdad que sí? Es justo así. ¿Qué te metiste? ¿Te soy sincero? Échale. ¿Tequilita? ¡No, es que está padre! No, tequilita, pero no tanto. O sea, ¿te la pasas sí, chido? Tequila, tequila. Para mantenerse contento. Yo soy loco natural, pero me echo un tequilita para que
Para que se suelten más. Sí, de acuerdo. Salud. Yo sé que tú ahorita no estás tomando, Kalimba. No, justo pero... ahorita, pero si no me echaba uno con todo gusto. ¡Tequila! Y lo padre es que yo, donde me la pongan, brinco. O sea, si Fabiola lo hubiera dicho a pecho, me lo he hecho a pecho, pero ves? Ella sí. Es poquitera. Es no te toqué yo hoy, no te toqué yo hoy, por eso. Tú sí eras de carrera larga. Sí, sí. ¿Te enfiestaste bastante? No creo que bastante. Bueno, es que aquí viene el equilibrio, no depende qué es bastante. Pero fui DJ muchos años, entonces salía de miércoles a sábado tocaba, y a veces tocaba en afters, y pues de miércoles a sábado estaba en antros, fiestas. Entonces puedo decir que tomaba 4 de 7 días a la semana, pero no significa que salía borracho, ni me sacaban cargando, ni... O sea, tomaba es, me podía tomar 3 cervezas en toda la noche. A ver, vamos a empezar, porque okay. Me están aquí invitados juntos, pero ustedes se conocen. Son amigos, tienen un proyecto juntos y nos van a cantar ahorita. ¡Nos van a cantar ahorita más noche, amigos! Háblenme de esa unión, no sé ni idea. Pues mira, sí nos conocemos hace mucho. Hemos tenido poco contacto profesional, de hecho. Nos hemos visto en 2, 3 proyectos chiquitos. Nos hemos llevado muy bien. Tampoco nos hemos visto tanto de manera personal, pero nos queremos profundamente. Y hace un tiempito, Fabiola me escribió un día para decirme, porque salió un poquito que ya había creado, bueno, que estaba creciendo mi empresa, la disquera, productora y demás. Me dijo, Negrito, ya vi que estás haciendo cosas de música con artistas tanto nuevos como artistas que quieren empezar y con algunos otros que ya llevan carrera. Y uno de mis grandes sueños y pasiones y caprichos es cantar. Eso quiero hacer. Le dije, pues vente, nos sentamos con mis compositores, conmigo, hacemos un par de canciones. Hicimos 4. Esta es la primerita que estamos sacando de los 4 que hemos compuesto y luego vienen más. Uh-huh. Ya, disfruto yo de trabajar con ella y ahora tú platícales por qué quieres cantar. Es un sueño que yo ya tenía. Yo empecé el proyecto de cantar con Reinas de Corazones, un proyecto que tengo con 2 socias. Ajá, entonces nuestro primer concierto fue en el Lunario y de ahí... La pandemia. Cerró todo. Sí. ¡Maldita pandemia! Sí, maldita pandemia. Ya teníamos fecha, ya teníamos gira, ya teníamos ¿neta? Todo. Buenísimo, por cierto. Todo. Yo lo fui a ver. Ah, tú fuiste, sí, claro. Yo lo fui a ver. Ah, qué bueno que proyecto. Te acuerdas. Sí, no, no, qué no. Bueno que te tuvo que recordar. Claro que no, ya le iba a decir. ¡Ay, tú estuviste! Estuvo en... Sí. No. También le tengo que recordar invitarme. ¿Cómo te llamas tú? Estuvo en primera fila. ¿Tú tenías un grupo? ¿No? Sí, sí, sí. Tú estabas en el grupo OBK, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Exacto. OBK. Entonces, ay, la verdad es que me enamoré. Es que me estoy identificando contigo porque... Digo, venimos de la actuada, de la comedia, y ha sido difícil claro. Como romper. Primero, uno, los paradigmas de decir, si es algo que quiero, lo voy a hacer. Y luego, lo más difícil, que el público se acostumbre claro. A verte sí. Como cantante. Y también que muchas veces te dicen, a ver, o actúas o cantas. Lo cual, no, ese es un pensamiento retrógrado latinoamericano, porque lo quiero decir, hay un montón de actores, cantantes, está Bruce Willis, está Gwyneth Paltrow, está el de... Justin Timberlake, sí. Que hace movies, produce películas, dirige documentales, actúa en ellos y también es cantante. Sí. Yo no voy a esperar jamás que tal vez ustedes dos de la noche a la mañana sean los espectaculares cantantes en el escenario que podría pasar, pero así como creo que fueron creciendo como actores, como comediantes, como conductores, como lo que sea frente a una cámara, y seguro tú te ves hoy 20 años atrás y dices, uff, lo que me faltaba, lo que hoy dominas, estar aquí sentado tú con cualquier tipo de engendros que nos invitas a este sillón, pero lo dominas al 100. Pero pasa nada. ¿No? Entonces, no debo perder la esperanza, maestro Kalimba, de algún día... Ser como usted, maestro Kalimba. ¿No? Hacer un concierto ahí en el Lunario. Para nada, querido. Además, sé que tomas clases de canto, lo cual es súper importante. Cuidas tu voz, cuidas tu instrumento. ¿Y a ustedes son de los que la pandemia les afectó, los hizo llorar y estrés, mirar al psicólogo? ¿O cómo les agarró? Yo creo que fue una buena oportunidad para valorar, o sea, yo sé que suena trillado, pero a mí sí me pasó, para valorar todo lo que tenemos. Y lo mío fue un poquito divertido, porque yo tenía un personaje que preparar y tenía que hacer una stripper. Entonces me compré un pole fitness. Lo cual fue divertido para todos los que la seguimos en Instagram. ¡Ah, caray! ¡Es verdad! Pues me metí el tubo a mi casa, a mi cuarto, y estuve toda la pandemia dándole... ¿En el cuarto? En mi cuarto, ajá. Tienes un tubo en tu cuarto y cuando el novio llega y te dice, ¿qué vemos Netflix? Le dices, mejor te bailo. Exacto. Sí. Oye, a lo mejor tú sabes por qué... Y esto es cierto, ¿por qué casi todas las teiboleras hacen este ese paso? Sí, cambio de brazo. Nunca he visto, bueno, es que no he visto muchas... Por lo menos en las películas. ¿Sabes que yo hasta inventé un pasito que se llama el tenga usted? A ver. Tenga usted que pone la mano así y es como, le hacen así. Y es, tenga usted. Usted poquito porque está güerito, usted muchito porque está morenito. Es una cosa muy bonita, pero... Nunca he visto una persona bailar así en un tubo, más que... Bueno, así se bailaba en los como 80. La tesorito, ya sabes, así, pero en tubo. La tesorito sí es así, ¿no?
claro. Pero ese paso se puso muy de moda, es el paso oficinista oficial, valga la redundancia. Oh, el... O sea, es, y este el de... ¡Oye! Es oficial. Pero es ¿sabes oficial. Qué, Fabiola? No me vas a dejar. Estamos en desventaja, tú y yo, contra este güey. Porque no sé qué... ¿Qué a lo mejor dice? Tú nos puedes explicar por qué, sin hacer ningún comentario racista. No. Pero es la verdad, la gente afroamericana sí. nace bailando. ¿Qué onda? Y okay. tú también, güey. Yo estoy de este lado de la frontera. Yo siempre digo negro, pero yo soy negro, así que tómenlo como es. El baile... fue la expresión mayor que la raza negra ha tenido para soltar lo que venía en el alma. El baile en las tribus, el baile en las razas, el baile en las sectas, secciones, sociedades, etcétera, etcétera, tanto el canto. Y también tiene un poco que ver con la genética en cuanto al cráneo. Los resonadores. Los resonadores son más grandes, la nariz es más grande. También la gente robusta, por ejemplo, los cantantes de ópera y demás, tienen una caja torácica mucho más amplia. Y al final del día la voz, lo correcto en la voz es aire. Mientras más aire tengas, con mayor capacidad puedes cantar. Si tu resonador es también y tu cráneo es más amplio, tienes más lugares para rebotar el sonido con menor aire. Eso significa que con poquito aire puedes hacer crear mucho y creo que eso nos beneficia. Así, justo. O sea, yo que estoy chiquito no voy a poder cantar, ¿no? No, puedes cantar. Nunca cantarás. Bueno, Nelson Eder, enanito y... El cielo es el límite, acuérdate. Es una de las frases del maestro, Calim. Así mismo. Maestro, qué buena respuesta acaba de dar Calim. Un aplauso, la verdad. Muy buena respuesta. Ni la Real Academia Española te tiene todo ese desglose. Pero tiene lógica lo que está diciendo. Sí. Cavidades de resonancia se llaman. Oye, amigo, ¿y se te facilita cantar más en español o en inglés? En inglés porque tiene que ver mucho con las vocales. En español decimos no, que es muy de garganta. Y en inglés no. Decimos no o door, door. Open the door. Open the door. Entonces, en inglés siempre como que la... Ahí tienes un micro por ahí, a ver, para que me hagas un pedacito. Ah. No veníamos preparados. We were prepared. Se oye ahí. Okay. I see the colors of the rainbow, so pretty in the sky. I also am the faces of people going by. I hear friends saying, how do you do? They're really saying, I love you. I feel that it's fine. Oh, what a wonderful world. These two guys, que quédense con nosotros. Esto se llama Tonight. Viene Calima y Fabiola Guajardo. Tenemos aquí los micrófonos, una super banda. Vamos a comenzar esto que se llama Imitados. 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 Vamos a aparecer ahí en la pantalla una ruleta donde les va a sortear a ustedes, les va a caer que tienen que imitar lo mejor que puedan un artista, pero con una canción de diferente género. Ajá. Por ejemplo, les voy a poner la muestra con la primera, para que vean de qué trata. Maestro, suéltame la ruleta del karaoke de la muerte. Me toca más... Ah, mesa que más aplauda en ópera. ¿Ok? Ok. Mesa que más aplauda. Le traigo la niña. ¿Me entendieron? Como Vicente Fernández. Es cuando Vicente hacía ópera. Ah, okay. Muy bien. Ópera. Muy bien. Y les voy a dar a cada uno las letras de las canciones. Todas las canciones que salgan están ahí. Okay. ¿Quién es el que sigue? ¿Les parece que arranquemos con Fabiola por ser la dama? Por supuesto, las damas primero. ¡Bravo, las damas! La ruleta de la rocola de la muerte a Fabiola. Le toca. ¡Qué nervio! Y llegaste tú,
un éxito del Recodo en reggaetón. Y llegaste tú como primavera en el frío invierno de mi corazón. Y llegaste tú, tú, Luri. Y llegaste tú. Ajá, ajá. Excelente, muy, extraordinario. Me rifé, ¿no? No sé por qué metió el meneíto, pero no me ha fijado. ¡Viene la ruleta! La ruleta. Ruleta, perdón. Tú y yo somos uno mismo. De Timbiriche es hasta fácil. Okay, en cumbia. Y yo no quiero olvidarte. Tal vez tú regreses y aquí yo estaré esperándote, amor. Que no lo puedes llegar a negar. ¡Arriba! Tú y yo somos uno mismo, oh. Y todo el mundo a la derecha y dice, y todo el mundo para la izquierda y dice, y tú y yo somos uno mismo y dice, en el túnel con Chaparro dice, ¿cómo no? ¡Ay, no más, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Kalimba! No lo vi venir. Nos rebasó por la derecha. Ah, pues que sí nos lleva ventaja el maestro, pero no, bueno. No, no. Pero ahí se me acabó el ingenio, me gasté todo. A ver, pues, suéltame la ruleta. La tusa. La tusa. En banda. Pero si le pones la canción, le da una depresión. Llorando lo comienza a llamar. Pero él la dejó en buzón. La tusa, la tusa. ¿En dónde está la tusa? Tusa, tusa. Qué vieja da festusa. Gracias, gracias. Qué bonito. Vamos con Fabiola. Vamos a ver. Échala. Rocó la ruleta. Atrévete, tete. Tete, tete. ¡Es ranchero! ¿No tienes un sombrero? Ah, qué sombrero. Sí tenemos, ¿se lo prestas? ¿Te presta el sombrero, Oscar? No es ranchero, pero es más bien tintanesco. Viene de ahí. Venga, de ahí. Sí, ¿ah? Atrévete, salte del closet. Quítate el esmalte. Préndete. Sácale chispa al estarte. Préndete. ¿Qué haces? ¡El aplauso, Fabiola Guajardo! Lo hiciste para distraerme. Lo hiciste para distraerme. Es una competencia y todo se vale. Sí, se me hace súper malo. Pero mira, mi sombrero va a hacer que yo gane. Vas a ver. Vamos a ver, siguiente y última ronda. Nos falta el maestro Kalimbation. Viene con Despacito en ópera, güey. Es así. ¡Bravo!
Vámonos, vámonos, Fabiola, deje que se quede Kalimba solo. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias! No, ahí venimos con más de Kalimba y Fabiola Guajardo. ¡Qué barba! Oye, ¿verdad? Y fíjense, chicas. Para nada. Me está contando Kalimba que hace unos días estaba en Puebla, en el Popo, y estaba enfermo. O sea, no, sí, no estabas en tu mejor momento. La ópera. Maestro, ¿qué consejo nos da a los que estamos empezando, claro, en la cantada? Infinitamente les doy el consejo de que tomen clases. De hecho, últimamente esta pandemia que creció mi empresa y mucha gente me preguntó cómo crecer en la voz. Yo personalmente recomiendo a Gladys Bermejo. Es mi maestra desde el 2007. He tenido otros maestros muy buenos. Para mí Gladys es un plus porque no solamente es una gran maestra de canto, es una espectacular foniatra. Y la base de saber cantar es saber usar la voz. Y con Gladys fue con la que descubrí que ahora puedo cantar 15 conciertos seguidos y estoy donde tengo que estar. Oye, pero a ver, yo quiero ir un poquito más para atrás porque tú también quisiste ser futbolista, ¿no? Sí. ¿Ibas a ser futbolista? Iba a ser futbolista. Entrené en Pumas, entrené en América. Y me encanta, me encantaba el fútbol, lo disfruté muchísimo. Hoy lo disfruto, lo juego muy poco porque ya, a mi edad, ya tronarte una pata ya no es tan divertido. Pero sí, te quedó la experiencia, ¿sabes? Jugar fútbol. Sí. Soy mucho mejor para jugar fútbol que para hacer trucos, porque de repente hay gente que me dice, a ver, no soy bueno para dominar la bola, para hacer payasadas, pero me pones un balón para tirarle un pase al pie a alguien a 40 metros y te lo pongo en el pie. O sea, si yo me pongo allá, ¿me lo pones en el pie? El balón. ¡Ah! Pero no estábamos preparados, ¿verdad? Ok. Pero, a ver, es lo que vamos a hacer. Un baloncito. Mira, yo me voy a poner allá. No son 40 metros, pero son okay. 26. Ok. No, menos. Y luego me la pasas en el pie. Perfecto. Yo a Fabiola y Fabiola le metes, le tumbas los lentes a Pepe Zavala. Vale. No, le metes el pie. Ponte acá. Ok. A ver. Oílo. Pepe Zavala, música de tensión, de mundial de fútbol, de final. ¿Listos? ¿Listos? Venga, caballero, mira, enfrentito, de ahí no te tienes. ¡Mira, enfrentitito! ¿Cómo va? Pégale. ¡Ahora! abajo. ¡Eso! ¡Bien! Y a la primera, bárbara, qué bárbara. Un aplauso. Le debes $1,500 a Pepe Zavala. Oye, eres todóloga, tú también. Porque, a ver, ¿fuiste modelo? Pues no. Sí, no te hagas. Bueno, fuiste mismo. Nuestra belleza. Ajá. Y tocó salir así en bikini, pasarela, sí, y todo traje eso. De baño, todo. Así es este, así es nuestra este. Nuestra belleza, Nuevo León. Corto, largo. Sí, pero yo ya sabía que eso no era mi camino. Pero sabía que era como un brincolín. Y por eso eres mejor villana. ¿Te sientes más cómoda siendo villana? Sí, me gusta mucho más. ¿Sí? Aunque últimamente mis personajes no han sido de villanas, porque le quería cambiar también. Pero no todo el mundo, ¿estás de acuerdo? Tiene la... No. La fortaleza y la valentía de decir, no. Te aplaudo eso de decir, yo ya no quiero hacer villanas y ahora estás haciendo esta protagonista en Buscando a Frida. Háblame de ese personaje. Ay, la verdad es que es un personaje que, te digo, que llegó de una manera sorpresiva a mi vida y me fui con un acting coach a hablar como... Para empezar, mi posición de policía, de detective, porque así me lo marcaba el director, era como que todo el tiempo así, todo el tiempo viendo, o sea, como estudiar un poquito como el lenguaje corporal de los detectives. Entonces sí fue un lenguaje completamente distinto, pero fue un personaje muy lindo. Fue un reto, más que el personaje, grabar un proyecto en pandemia, con dos pruebas COVID a la semana, con todo el equipo así, encerrados en una burbuja. Eso sí, es de aplaudirse. Aquí ya estamos igual.
Claro. Yo ya tengo como 17 orificios. Ya, perforación. O sea, topos, ¿no? Sí. Le hacemos la prueba. No, aquí traigo yo dos. Sí, aquí traigo dos metidos. No, al rato vamos a ver como en China, que ya son anales las pruebas. ¿Es en serio? Sí. La noticia que me acabas de dar no me hizo nada bien. ¿Por qué? Es uno de mis mayores miedos. Ese es uno de mis mayores miedos. No, pero dicen, bueno, conste que ustedes empezaron a hablar de eso, pero tenemos terminaciones nerviosas ahí que puede ser muy placentero para los hombres y para las mujeres. Es lo que comentan. Sí, pero no creo que sea nada... Pánico. Yo estoy igual que tú, ¿eh? ¿Sí? Y a mí me han dicho y yo, no, me espero. Me espero. Pero justo lo que me da miedo es que me guste igual, no sé. Oye, a Cristian Castro, nuestro invitado de tantos programas que nunca vino, mi amigo, pero a él lo dijo públicamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo no estoy diciendo nada que nadie... No, yo he escuchado varios justo decir, ¿no? Es prueba, está padre. Dije, no. ¿Y no quieres vencer tus temores? Hoy no. Hablando de cosas raras, tengo una sección aquí que inventé muy chistosa que precisamente se llama Raro de mi... Quiero que ustedes compartan su cosa más rara de la vida, de su personalidad, pero después de la pausa. ¿Le entran a Raro de Mierda? Le entramos, yo le entro. ¡Le entran! ¡Ahí venimos! ¡Esto se llama Tonight! Seguimos continuando. Tonight, esta bonita sección que la inventé curiosamente en la pandemia con los amigos ahí, ya sabes, las cervecitas. Claro. Y salió espontáneo el que nos empezáramos a abrir, a compartir. ¿Cuál es la rareza más rara que tienes tú? Dices tu rareza y luego todos, si se les parece raro, claro, te voltean a ver y al unísono todos le decimos, ¡raro de mierda! Y te desahogas, es como que te liberas. Claro, claro. Porque te das cuenta que todos lo somos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de eso se trata. Muy bien. Yo les voy a contar mi rareza. Venga. Ahí le va. Es que adivino cosas fuertes. Lo digo sin pensar. Por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, me le acerqué, se me hizo hermosa y no hay que decirle. Y lo primero que le dije fue su fecha de nacimiento. Le dije, 28 de noviembre, Sagitario. Me dijo, sí, ese día nací yo. Le dije, entonces te vas a casar conmigo. Me di la vuelta y 5 años después nos casamos. Bravo, bravo. Es una cosa rara. Y cuéntales que en tus épocas no había Facebook y todo esto donde podías investigar. ¿En tus épocas? Porque la gente... ¿Pero cuál es mi épocas? ¿Qué pasó con mis épocas? No, perdón, qué decir. No, pero tienes razón. No, antes había manera de investigar. ¿Eres un tipo de Walter Mercado? No sé, me dice mi esposa, ay, ¿cuánto crees que me gasté? Y le digo, $424. Me enseña el ticket, $424. Les pregunto, ¿consideran que es algo raro o es normal? Yo creo que sí. ¿Sí? Adivinar cosas grandes es raro. Bueno, entonces, muy una, bien. Dos, tres. ¡Raro de mierda! La caquita a Fabiola y ella nos va a abrir su corazón y decirnos, ¿cuál es tu rareza más rara? Adel? Yo tengo una cosa muy rara que de un año para acá me he sentido señalada porque tengo un tic desde que nací, toso todo el tiempo, todo el tiempo. Aunque no estés enferma. Aunque no esté enferma. ¿Pero tú cómo toses? Así. Pero es mal visto hoy en día. ¿Se les hace yo raro? Yo creo que, no sé, maestro, ¿es algo normal o es raro? Toser desde chiquita hasta la fecha es raro. Entonces le decimos aquí a Fabiola Guajardo, una, dos, tres. ¡Raro de mierda! Muchísimas gracias. Te cedo. Gracias. Maestro, por favor. No me diga que usted es normal porque no se lo cree. No. Una es que yo no me puedo aguantar cuando tengo que hacer pipí. Yo tengo una vocecita en la parte de atrás de mi cabeza que literalmente me dice, te estás... Y no es en 2 horas, en 40. O sea, si me dan ganas, paro esto y me tengo que ir a hacer pipí. Siempre traigo una lata vacía en mi coche o algo vacío porque a veces me agarran lugares donde no me puedo parar. ¿Y no te ha pasado? Ya he salido en revistas de que me agarran haciendo pipí en la calle. Les digo, se los juro, es una cuestión física. No puedo. O sea, si tengo 45 segundos a minuto y medio máximo para decirles, párate aquí, tengo que hacer pipí ahora. Ese es de ley. O sea, ¿no hay control de meas urinarias? No. Entonces me da miedo seguir
creciendo y seguir cumpliendo años, porque va a una edad donde si de por sí llega a una edad donde es difícil, la mía va a ser, ya te mía, o sea, ya ni siquiera. Bueno, pero siempre vamos a contar con el pañal de adulto. Eso sí, eso sí. Y esa es una y la otra, porque ahorita me llamó mucho la atención lo que mencionaste de adivinar cosas. Yo puedo, y es real también, es muy real, puedo traer gente aquí que te lo diga, puedo sanar corazones. Ah, caray, yo puedo saber la emoción de una persona y me pasa mucho. Hubo una época en mi vida donde lloraba mucho porque sentía las tristezas ajenas. Pero sanas corazones, no físicamente, sino emocionalmente. Emocionalmente. De la tristeza. Emocionalmente. Los hago saber de dónde proviene su tristeza y hacia dónde se puede sanar. Puede ser rápido, puede ser un tiempo largo. Y tengo gente que me ha vuelto a hablar, o sea, amigos que me dicen, ¿puedes otra vez hacerme lo del otro día? Y es como, tú tienes que saber aprender a sanar tu corazón. Lo mío nada más era hacerte saber que estabas en sufrimiento, pero que no lo habías encontrado, ¿no? Oye, amigo, ¿estás de acuerdo que a partir de que salga este programa al aire, va a haber gente en el aeropuerto? ¿No? Okay, voy a abrir mi... Sí, sáname el alma. Sí, totalmente de acuerdo. O llega sáname el alma o te llegan con una botellita. ¡Oríname aquí! Yo creo que... Sáname el alma, mátame el veneno, ¿no? Es muy raro. Entonces aquí, Fabiola, tu servidor, okay, y todo el foro, e incluso la gente que está ahí en sus casitas en Zoom, me ayudan a decir a las tres. Una, dos, tres. ¡Raro de mí! ¿Te sientes liberado? La verdad es que sí. ¿Sientes una liberación? Sí, lo de los corazones casi nunca lo digo porque se siente raro. Todos somos raros, amigos. Todos somos raros. Estamos del club. Ustedes también. Si tienen una rareza en su casa, siéntalo con nosotros. Véase al espejo, acéptese como un raro y dígase... ¡Raro de mierda! ¡Qué bien! Y dígase que ahí venimos en esto que se llama Tonight. ¡Van a cantar! Kalimba, Fabiola, ¿a poco no se sienten como con un relief de exponer su rareza y que se den cuenta que todos somos raros? Es que valga la redundancia, sacamos la mierda. ¿Sí? Oye, de verdad, gracias por haber tomado el vuelo, por estar aquí. Gracias. Por abrir sus corazones, sus rarezas. Y les deseo éxito absoluto en este tema que van a cantar y en sus carreras independientes. Gracias. Gracias. Hoy es la primera vez que lo cantamos, además. ¿Ah, sí? Incluso en casa y después de grabar la canción y que quedó terminada, no nos habíamos ni siquiera visto, escuchado y disfrutado por separado. Y hasta llegar aquí, en el camerino, fue la primera vez que le dimos una pasadita. Y esta es la primera vez que con cámaras prendidas, con nuestro precioso público y con la banda y con todo el mundo, lo vamos a cantar frente a ustedes. Y en vivo, pues no se hable más, el aplauso es para Fabiola Guajardo y Kalimba. ¡Este tema contigo! ¡Vámonos! Y nos damos besitos de noche y de día. Yo sé que te encantaría.